Tu chamán me ha ofrecido un talismán si le llevo los materiales. Pues acéptalo entonces. Sus creaciones son muy poderosas. ¿Dónde encuentro hueso de acechador? Hay acechadores merodeando por el caldero. Con tu nombre basta para facilitarte el trabajo. Si pasas por ese lugar, ¿te importaría hacer algo por mí? Sí, me importa. ¿No he hecho ya suficiente? Tal vez. Aunque sospecho que has actuado en tu propio provecho y solo nos has ayudado como efecto secundario. Si no es mucha molestia para ti, dejé allí una vieja bandeja de metal, con dos martillos grabados en el centro. Poca cosa, pero era mi primera obra como oficial. Y la última que forjé. ¿Una bandeja? ¿Tengo que traerte una bandeja? Bueno, tiene valor sentimental. Si lo encuentras, te compensaré por tu tiempo. ¿Por qué no restableces el fuego tú? Vine precisamente a eso. Pensé que podría quitar el tapón, ya sabes, ser el héroe. Pero el caldero está sellado y el camino engullido por el fuego. Pareces bastante capaz. Tal vez encuentres un camino. Esperaré aquí y vigilaré la entrada. Eres distinto a los demás. Para empezar, menos agradable a la vista. ¡Ah! Pues anda que tú. La gente en la aldea me llama crío o cachorro. Pero prefiero mi nombre, Carr. Cachorro, está bien. Como quieras, no me importa.
juntos.
Tiempo que perder.
la montaña tiene voz. ¿Cómo has...? No, no, no importa. Has hecho lo que nosotros, lo que yo no logré hacer. Tienes que darle la buena noticia a Alia en cuanto puedas. Encontré la bandeja que buscabas. Eres mucho mejor tipo de lo que sugiere tu nombre. Estoy en deuda contigo. ¿Qué es el rocío mordiente? El rocío mordiente es el veneno que introducen los aguijones si les dejas acercarse mucho. Los encontrarás en Fortagua, pero pisa con cuidado, esas picaduras son peligrosas. Bien, ¿a qué esperas? Nadie ha hecho nada interesante quedándose quieto como una estatua. Lo que era viejo vuelve a ser nuevo. Muerte, has recuperado el fuego de la montaña y dado esperanza a un viejo. Pero tu misión está a medias. Ahora tienes que restablecer las lágrimas de la montaña. He vivido mil vidas, pero no tengo las respuestas que buscas. ¡Jinete! El fuego de la montaña fluye otra vez. Sí, liberado por mi mano y la de Karn. ¿Karn? ¿El cachorro? Si no tiene ni idea. Aún así, la fragua arde de nuevo. Ya sabes lo que te espera, jinete. Para acabar esto, debes restablecer las lágrimas. No soy tu recadero, hacedora. No, pero nuestros destinos ahora están unidos. Ayúdanos y te ayudaremos. Entre tanto, toma esto. Tal vez te sea útil. Conozco esta pistola. Pertenece a mi hermano Disputa. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? No lo sé. Pero hay otros objetos que puedes cambiar ahora. Restablece las lágrimas y vuelve a verme. Dijiste que había dos cosas que alimentaban vuestra fragua, fuego y lágrimas. Fuego para despertar a la tierra y lágrimas para calmarla. Dos regalos del Padre de Piedra. Entonces no bastará con el fuego. No, necesitamos ambas cosas. ¿Dónde hallaré las lágrimas de la montaña? Al oeste. Pasa el fiordo y ve hacia Fortagua. Dentro encontrarás las lágrimas. Valus ha estado ocupado. Hay objetos nuevos.
Intentamos sellar la corrupción, pero fue aún peor. Si tienes ganas de irte, no dejes que te detenga. Explorar es maravilloso. Nunca sabes qué encontrarás. Por ejemplo, si aparece un fragmento de armadura, puede que sea uno que extravié hace años. Si lo encuentras, te deberé una. Es curioso cuántas veces te encuentro parado. Sin el árbol de la vida estoy atrapado aquí igual que tú. Algunos afortunados huyeron antes de que se perdiera el árbol, como Ulthein. ¿Quién es Ulthein? Un simple hacedor, pero con un gran martillo. Cuando escapó, me dio miedo seguirle. La verdad es que acerté. ¿Por qué? De no ser por mi ingenio y mi valor, aún seguirías buscando el caldero, ¿no crees? ¿Qué puedes contarme sobre las lágrimas de la montaña? Fortagua está justo tras esta barrera. Fue lo primero que se corrompió. Encerramos dentro las lágrimas por temor a lo que podría pasar si se extendía. Si hago lo que pide Alia, pronto lo averiguarás. Sí, y el reino estará mucho mejor. Puras como la lluvia o negras como el pecado. Las lágrimas acabarán con este bloqueo. Bien, ya me fui. Voy a descansar. Bien, ¿a qué esperas? Nadie ha hecho nada interesante quedándose quieto como una estatua. Había visto. Iba a preguntarte quién eres. O, más bien, ¿qué? Me llamo Raíz Negra. Y tengo hambre. ¿De qué, exactamente? Solo de las mejores piedras. Poseo métodos para atraerlas, pero hace siglos que no tengo al alcance ningún manjar así. Debo esperar aquí a mi amo. Moriré de hambre si alguien no me ayuda. Tu pueblo está al borde de la destrucción. ¿Y tú me pides comida? Si no es mucho pedir, toma esto. Guiará a la piedra hacia ti y así podrás traérmela.
Me la comeré con sumo placer y te recompensaré. ¿Tú comes? No soy como otros constructos. En mí la vida ha echado raíz. Si no la alimento, me consumirá. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Hace siglos que acumulo fuerzas y que mis raíces ahondan en la tierra. Ese es mi problema. Háblame de tu amo. Nunca hablo de él. Tampoco lo recuerdo. Se fue hace eones. Ahora estoy atrapado aquí.